Al día siguiente, convencido de que no podría resistir mucho más, decidió recurrir a cualquier medio para procurarse alimentos. Caminando, fue a dar delante de un vapor que había llegado la noche anterior y que cargaba trigo. Estuvo un rato mirando hasta que atrevióse a hablar con el capataz, ofreciéndose. Fue aceptado y animosamente formó parte de la larga fila de cargadores. Durante el tiempo de la jornada trabajó bien, pero después empezó a sentirse fatigado y le vinieron vahíos, vacilando en la plancha cuando marchaba con la carga al hombro, viendo a sus pies la abertura formada por el costado del vapor y el murallón del muelle, en el fondo de la cual el mar, manchado de aceite y cubierto de desperdicios, colgoteaba sordamente. Terminó la jornada completamente agotado, cubierto de sudor, reducido ya a lo último. Mientras los trabajadores se retiraban, se sentó en unas bolsas acechando al capataz, y cuando se hubo marchado el último, acercóse a él, y confuso y titubeante, aunque sin contarle lo que le sucedía, le preguntó si podían pagarle inmediatamente, o si era posible conseguir un adelanto a cuenta de lo ganado. Contestóle el capataz que la costumbre era pagar al final del trabajo y que todavía sería necesario trabajar el día siguiente para concluir de carga el vapor. Un día más. Por otro lado, no adelantaban un centavo. Pero le dijo, si usted necesita, yo podría prestarle unos 40 centavos. No tengo más. Le agradeció el ofrecimiento con una sonrisa angustiosa y se fue. Le acometió entonces una desesperación aguda. Tenía hambre. Un hambre que lo doblegaba como un látigo. Veía todo a través de una niebla azul. Y al andar, vacilaba como un borracho. Sin embargo, no había podido quejarse ni gritar, pues su sufrimiento era oscuro y fatigante. No era dolor, sino angustia sorda. Acabamiento. Le parecía que estaba aplastado por un gran peso. Vio de pronto como una quemadura en las entrañas, y se detuvo. Se fue inclinando, doblándose forzadamente como una barra de hierro, y creyó que iba a caer. En ese instante, como si una ventana se hubiera abierto ante él, vio su casa, el paisaje que se veía desde ella, el rostro de su madre y de sus hermanos. Todo lo que él quería y amaba apareció, y desapareció ante sus ojos cerrados por la fatiga. Después, poco a poco, cesó el desvanecimiento y se fue enderezando, mientras la quemadura se enfriaba despacio. Por fin se irguió, respirando profundamente. Una hora más y caería al suelo. Apuró el paso, como huyendo de un nuevo mareo, y mientras marchaba resolvió ir a comer a cualquier parte, sin pagar, dispuesto a que lo avergonzaran, a que le pegaran, a que lo mandaran preso, a todo. Lo importante era comer. 100 veces repitió mentalmente esta palabra. Comer. Hasta que el vocablo perdió su sentido, dejándole una impresión de vacío caliente en la cabeza. Llegó hasta las primeras calles de la ciudad, y en una de ellas encontró una lechería. Era un negocito muy claro y limpio, lleno de mesitas cubiertas de mármol. Detrás de un mostrador estaba de pie una señora rubia con un delantal blanquísimo. En la lechería no había sino un cliente. Por fin el cliente terminó su lectura. Salió. Esperó que se alejara y entró. Un momento estuvo parado a la entrada, indeciso, no sabiendo dónde sentarse. Por fin eligió una mesa y dirigióse hacia ella, pero a mitad de camino se arrepintió, retrocedió y tropezó en una silla, instalándose después en un rincón. Acudió la señora, pasó un trapo por la cubierta de la mesa y con voz suave, en la que se notaba un dejo de acento español, le preguntó: ¿Qué se va usted a servir? Un vaso de leche. ¿Grande? Sí, grande. ¿Solo? ¿Hay bizcochos? No, vainillas. Bueno, vainillas.
Cuando la señora se dio vuelta, él se restregó la mano sobre las rodillas, regocijado, como quien tiene frío y va a beber algo caliente. Volvió la señora y colocó ante él un gran vaso de leche y un platillo lleno de vainillas, dirigiéndose después a su puesto detrás del mostrador. Su primer impulso fue beberse la leche de un trago y comerse después las vainillas, pero enseguida se arrepintió. Sentía que los ojos de la mujer lo miraban con curiosidad. No se atrevía a mirarle. Le parecía que al hacerlo conocería su estado de ánimo y su propósito vergonzoso. Y él tendría que levantarse e irse sin probar lo que había pedido. Pausadamente tomó una vainilla, humedeciéndole la leche, y le dio un bocado. Bebió un sorbo de leche y sintió que la quemadura ya encendida en su estómago se apagaba y deshacía. Pero enseguida, la realidad de su situación desesperada surgió ante él, y algo apretado y caliente subió desde su corazón hasta la garganta. Se dio cuenta que iba a sollozar a gritos, y aunque sabía que la señora lo estaba mirando, no pudo rechazar ni deshacer aquel nudo ardiente que le estrechaba más y más. Resistió, y mientras resistía, comió apresuradamente, como asustado, temiendo que el llanto le impidiera comer. Cuando terminó con la leche y las vainillas, se le nublaron los ojos y algo tibio rodó por su nariz, cayendo dentro del vaso. Un terrible sollozo lo sacudió hasta los zapatos. Afirmó la cabeza en las manos y durante mucho rato lloró. Lloró con pena, con rabia, con ganas de llorar, como si nunca hubiese llorado. Inclinado estaba, llorando, cuando sintió que una mano le acariciaba la cansada cabeza y una voz de una mujer con un dulce acento español le decía: llore, hijo.